Mira, vente. Nada más vas para acá. Recuerda que no sé nada. Ay, no, pero no está onda. Mira, podemos llegar más allá y no nos pasa nada. Ahorita ya estoy, pero ya bien flotada. Ay, qué hermosa. Ay, lo más hermosa. Ay. Ay, ¿qué te obligó a meterte al mar? Ay, no. Cabrón, pues si de eso se trata, uno de meterse, al mar. No, Diana, la neta aquí ya no, güey. Aquí nomás traigo un bra. No traigo chillas a cuatro, yo nomás traigo un pinche bra. ¿Es donde la vamos a ver? Sí. Ay, oh, qué nice. ¿Qué tal? Ay, sí. Ay, hola. Soy sola. Hola, soy sola. Dicen, amo el cabello de la Kim. Ay, gracias. Bueno, más el cabello único bonito que tengo. Toda la gente me ha hecho la Dios siempre el cabello, siempre. Ay, sentí algo que me agarraba y era el sombrero. El mío, ¿dónde quedó? No te sé. Dije desde tu habitación. A ver, te voy a prestar el mío. Ah, que María de todos los ángeles. Súper linda la playa y están muy lindas también. Gracias. Qué envidia. Ahora. Ay, está bien a gusto. Vean el agua, está súper azul. Muy bonita. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira el agua, mira. Mira, Diana. ¿Cómo? Nada. ¿Qué? No, yo pensaba que usted ser mi prima, la de los melones grandes. Ay, era que vende melones. No, perra de la chichota. Sí, no. Entonces yo le dije, ay, no, mijo, no mames, no, amor, fundate. Soy casada. Yo dije, soy tu prima, la de los pepinos. Soy casada y madre soltera. Amarré el perro, me dijo. Ya, mire ella. Dale. Y se sale corriendo ahí. Sí. Pero, ¿por qué no rescataste a mi amiga? Es que como dijo auxilio, pensé que venía un tiburón, un cocolidro. Negros, negros, hasta chinos. Con base del huesito del número 3. Miren, amigos, nosotros nos fuimos a dormir un rato, porque como vieron, pues nos desvelamos ayer, fuimos a la fiesta de nuestra amiga Rosa, porque yo cada año voy, Kimberly también fuiste cada año, ya fuiste el otro año también, mira, entonces siempre nos invita, y dijimos también, estamos cansados, ya nos dijo, ay, pues vamos a descansar un rato. Nos fuimos a descansar, por eso es que salimos ahorita de tarde. Pero ya se subió el bien. Rellenito del. Nos sentimos bien de descansados y nos vamos a. ¡Ay, qué perra me asustaste! ¡Ay, mi señorita bien fiel! Toda vez una se deja llevar por la merenar. La volteó está bien viejita. No. Pero esos son los que te dan, mira. Oye, ahorita me hizo así, que cuánto, pero... Pónganse vivas, culeras. Cuando vayan a Acapulco o a un lado, no quieran ligarse al perro ranchero de la... Ay, no, no. Todo que Acapulco, aquí a Cancún. Ah, todo el lado, Jota, no nomás te quieras venir a Cancún, culera. Entonces, no se quieran ligar al ranchero nomás un piquete y ya. No, que ya lo quieren de novia, así que ya de novio y que ya andan ahí de pinches encajosas que están mandándole que vaya harta propina y los viejos vienen perros. No, me quiero broncear. Un hombre viejillo, pero que nos dé dinero, un sugar. Imagínese, hermana, como el tuyo que te dejó. Su chavo, el don señor. Don Carlos. Es don Chula de la carnicería, de enfrente de donde vivías, sí. Jota, no te daba poquito. Él me dejó, pero me dejó la herencia, me dejó la carnicería. Y te dejó bien infectada. Y escucha lo que dice, va hasta lo más. Oye, estornuda para que piensen que tenemos COVID. Oye, es cuando tú, ay, un americano bien rico. Me volteé y es un lanchero.
Es que porque, oigan, ¿por qué todos los lancheros les gustará piquete? ¿Les gustará los lancheros pintarse siempre el pelo rubio? Como que están acomplejados, ¿no? No sé, no, más bien es como... Pues tradición, creo que es una tradición, ¿no? Es por ejemplo nosotras es de Jotas. Es como una tradición para ellos. Por ejemplo, nosotras de Jotas todas ejercemos, bueno, la mayoría ejercemos la prostitución. No, de verdad, hermana. Aquí en conversaciones íntimas con Wendy Kimberly. Entonces, no sé por qué. ¿A poco no empezaste a tonar en tus coterías y dijiste, ay, todas talonean, yo me voy a talonear? Sí. Así no pasa. Bueno, yo creo que eso también es así. Bueno, nos vemos. Oh, y ella sabe ella va caminando y ahí va. Con que no te gane el peso, comadre, porque te vas a ir para atrás con la cabeza. Estoy enamorando. ¡Ay, un tío rabotote! Era pura pierna y flaca. Y parecía salchicha tu pierna, como bien bajita. A ver, paso uno, ¿cómo enamorar un hombre? Así, vas a hacer el pasto, el nadamiento. El nadamiento de la cicoña. Y te vas a hacer el mosca muerta. ¿Y luego? Que andas buscando a tus hijos. Y luego paso dos, te sales del agua así. Paso dos, sales del agua. Los pechos. ¿Qué perro? ¿Cómo vas a salir del agua? Bien caro, ¿no? Y todas las entradas. Ay, no gano, pero cómo me divierto. Entonces Kimberly les mintió. Fíjense, va a salir un video. No, YouTube. Yo no mentí, sí. Nada. Mintió que se iba a meter a bañar para venirse a la playa y no se metió. Ay, ya vieron que ya se me está secando el pelo. Ya se me está secando el pelo. Yo sí me bañé para venirme porque la infectada era otra. No, Jota, sí me bañé porque yo traía el pelo ya muy así. Yo soy de que un día... Ella es de más de tu cuero cabelludo muy grasoso. Ay, hermana, traes un sargazo en la cabeza. Yo no lo puse, cabrona. O sea, entonces, si no me... Un día, así, no me bañó, literal, se me hace muy grasoso, ¿verdad? Sí. Entonces, yo por eso dije, ay, no va a sentir a gusto y me tengo que meter a bañar. Me tallé mi vaginita, me tallé todo. ¿Compraste una de plástico que? Ay, perro, te digo que te notas. Ay, no, pues que... Fíjate, porque aquí todas ya demás de salud. Ay, sí, a ver. Ay, no, no, no. Sí, la verdad, sí se... La verdad, a ver. Pues tú mal. ¿Cómo va? Con permiso, ¿cómo? Ay, me ardió la nariz. Oye, es que está... Oye, pero esta agua no sabe tanto a sal, a ver. No. Oye, la de Cozumel está bien salada. Ey, no, esta no. Llévatela contra pasar un cuadro de la mañana. Llévate un no, con un termo. Pasar ahorita un tanque de naranja. Ay, ya me quiero poner borracha. No, yo quiero que nos traiga algo. Sí, ahí está ahorita el mesero. Sí, allá. Ay, vamos. Ven, güey, somos mexicanos. Somos mexicanos los dos, ven, güey. Tú dile, Mexican people. No, ah, por ahí andaba. No, por allá, pues, no soy americano, el que tengo allá. Ay, casi, ¿sabes? Ven, con mi compu, argentino americano, compárenme. Sí. Ariel, enséñanos, cómo conquistar un hombre, todos dicen. Es que ya es que me cansé de decir esta pregunta, se aprendió por un viejo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Que pase! ¡Ay, no está, mira! ¡Ay, no está, me hizo voltear! ¡Ay, no se crea! ¡Soy chaval! Ay, dicen que se ven borrosos. Si ¿Sí saben que estamos adentro? A ver, es que con que lo dicen que limpie la cámara. Con que lo limpio. A ver, con el moño. Con el moño, como la que dice la chica del moño. ¿Cómo se llama? El moño colorado. No, perra, el moño es la otra, la lecha. La monte. Monte. Monte, amiga, la que lecha. Su corona de sargazo. ¿Dónde estará? Vamos a acercarnos más, si sí podemos. Sí. Acuérdense que nadaremos. Ay, qué rico, de verdad, una tranquilidad. Oye, ¿te está gustando el viaje? Sí, yo corto el camino, tengo esa alucinógena y me gusta el viaje. Ay, no, para que está muy hondo. No, aquí. No, ya no existe más allá. Gracias. Es que se siente luego, ¿verdad? Que se siente, pero okay, el como el viaje del hongo. No, o sea, el moñoño. Como el moñoño.
Es que te apriete, que traen a apretar el moño, ñongo. Así ya desmontate, que te hagan los buchis para allí, para allá. Al ritmo de las tolas. Recorriendo. El ritmo de las tolas, recorriendo. Todo tu cuerpo. Ti, 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 ti. Qué buen ambiente trae, güey. Todos los americanos se creen venir para acá, pero vamos a cobrar un juego. ¿Qué crees que si yo me voy para atrás, me asusto, eh? ¿A poco? A ver. No, si se siente así. A ver, dale. Yo porque yo no sé nada. No, ni yo, pura. ¿Para qué las voy a enseñar? No, ay, hija, tiene más dos manos. ¿Tú crees que por rescatar nos va a soltar el pinche celular? Ahogando, se está ahogando, hijo de celular. No baste para acá. Y luego yo estoy chapada. Un cocolidro. Oh, mira. Lo que no sabías. Mira. Ah, es una cara. Sirena. Vean la ya sirena. Ya me la mano. Vean la sirena. Ariel, regresa. Ya aquí ya. No, que no sabías nadar, Wendy. Ay, culo peludo. ¡Cara de culo! Ay, no, pero es que no aguanto mucho que tengo cáncer. ¿Eh? Ay. Desde ahí, miren, mi uña no se ha podido componer. Desde ese entonces. Traigo la uña a la mitad. ¿Y no te las ha podido arreglar? No, güey. Yo ahí tengo una cosa que te las hace como más duras. No, sí, es que ya me había crecido, pero volví a ir. Mira, Wendy. Ay, espera, por mucho que te imagino. Mira. ¿Qué? ¿Sientes que trae chiches, se rirá? ¡Ay! A ver, ¿cómo ya? ¡Ay! A ver, ¡ay, qué bonita! ¡Ay, quiero una cara! Para mi amiga la de Denver, la Kimberly Ramírez. ¡Ay, Jota, ya deja de mandarme WhatsApp! Estaba dormida, no estoy chingando. Me estaba diciendo contact. ¿Que dónde está el logro y sabe qué? Para que le digas. Ahorita no le hablas. ¿Por qué están enojadas? Ay, Jota, cuéntamelo todo. ¿A poco no le hablas ahorita? Ay, Kimberly. Sí, sí. Ella la que no me habla, pues. Pues no me hace, o sea. ¿Qué? Pues usted te llega en Cancún. Oye, te llega en Cancún. ¿Y qué eso qué? Ay, pues, tú me tienes que soltar. Pase. Métete, hermana, métete. Les estoy diciendo que si querían comer y yo dije. Yo te dije que sí. Ay, Jota, ya. No te vas a disfrutar. No a tragar, di. Ya no tragues, aquí no hay postre de rojo. Ay, oye, Elizabeth dice que qué irresponsable es que nos metamos más hondo. ¡Párense! No, cabrona, porque no te vemos nada. Mire, todavía no nos tapa. Mira, como un corazón. ¿Cómo? ¡No le vale, pendeja! ¡Hola, qué corazón! No, de estar tan bonita. ¡Ay, Dios! El Diego estaba bien. No te digo que nos pusimos mal. Es que nos. Usted, en lo que ya se fueron a dormir. Ay, como que se están haciendo olas, ¿no? Ay, Jota, te digo que todo te molesta, perra. Deja, voy a apagarle al botón. Y para la payasa la tomé la sala. Ahorita, Jota, que porque ese niño quería $100. Pastor Fian. Y el sandrona me voy, Jota. En estos días te veo. Hermana, si le nadas para allá, llegas a Miami. No. Aquí sale Miami, ¿no? Nada, debe ser de Sergazo. Ay, está el rojo. Si se está poniendo morado, no mames, salte del agua. Se te está poniendo morado y tú no es ni inglés. Ah. Estamos en playa, Jumar. Ay, no. Demasiado, un Sergazo me lo decía. Es algo así, la cantidad de mi casa.
pedazo, mira. Mira, ¿eh? Ay, loco. No, no, no. Ay, puta, no, en serio, sí. Ay, por aquí, mira. Déjate con permiso. ¿Usted qué está, hija? Ay, las chinches. Ah. Hasta las chinches se vinieron a pasear. No, ay, mi hija. Ay, ya no, y no, antes el... No me dejan ver. Ya, ya, no, ya, 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 viejo, si te quieres ver bien bonito. Y los camiones. Ya lo que dicen. Mira, Moana. Ah, no, es Kimberly. Que mojes tu cabello sensualmente. A ver, ¿cuándo nos están viendo? ¿Tres? Cuatro. Tres personas. ¿Cómo se llaman esos pájaros? Que te mojes la cabeza. Cisnes. Pelícanos. Ahora que tucanes, los tucanes. Estamos en Akumal. Es que preguntan que qué playa es. Estamos en Akumal. De calabaza. De calabaza, pues también puedo probar. Les voy a preparar algo. ¡Deliciosa! Yo tengo mi perra. Mi hermana, métele las chuches. ¡Ay, ay, sí! A ver cómo se te den. No, no, pues no. No, pero déjame decirte que la hace un año que vine, pero fue a Cancún. ¿Qué crees que vine y había, pero así, jota, ay, sí. Ah, porque pasó, no sé qué chingados, pero había uno horrible, se veía muy feo. A ver, espérate. Ay, no te lo cabrona. Espérate. A ver, Nico, no entiendo. Aquí está, aquí no hay. Es que te rojo, más bien te picó esto. Que no, ya, ya. Que no, no te picó nada, ya olvídalo. Ay, no, sí, la verdad, Evelyn, yo me divierto mucho. Yo no sé. Si no fuera por los sábados y estos momentos. Pues es que los sábados me pagan. Hola, desde Monterrey, Nuevo León. Dicen que te mojes el pelo. Ya, lo tengo bien. Ay, la raíz la trae seca. Ya, chíndele. Se puta. Se puta, peso. Ay, Jota, me quieren robar mi bolsa. Diles en inglés que no. Dile, no, no, Mike. No, no. Háblales inglés, hermana, no. Tú sí sabes. Bolsa. Ya nos metimos todos, salieron. Jota, pues es que le caemos, pero me dale. Como quiera, y si se enojan. Ni moro. Dicen que pulgoso y marimán. Hola. Que pulgoso y marimán. Pero yo creo que soy pulgoso, que no te canta. Me urge comunicarme contigo. ¿Con quién? Contigo. Pues con cuál digo. Oye, aquí hay alguna tienda Coppel. No. Ah, no. Sí. Ah, Coppel hay hasta Playa del Carmen. Decimos a la Mari, voz y cuerpo de una verdadera Italia. Pues Italia. La Mari no se lleva bastante. Es que vamos a ir a la de la montaña. Que es que la de la tabla ya se me venció. Ay, a mí se me venció la de la licuadora. Es que hasta... La licuadora de hace un año, del 10 de mayo de mi mamá. Es que ni aquí uno puede estar a gusto porque sí saben que los de Coppel estaban en la entrada. Sí, así son de mierda. Pero nosotras tiramos a las cosas muertas. Dicen que se escondan bien el truco. No espérate, que porque no vayan a pensar los peces que es comida. Pinche mordidón, un loco. Pinche mordidón de esto. ¿Qué hiciste esto, Dios mío? De mi. ¿Qué ordenamos? Así porque como no lo he usado, ya está trae sargazo. Ay, ¿cómo es? Telaraña. Telaraña, sargazo y todo. No te tomes el agua.
Porque la no. No, era Ares, ¿cómo se llama? De la Marazana. Pues por ahí vivo. ¿Dónde andamos? Andamos en el Hotel Único 2087. Muy nice, la verdad, muy nice. Todo que... ¿Te gustó? Me encantó. Muy nice. Dice Wendy, te ves muy linda. El amarillo te queda fenomenal. Es Kimberly. No, déjate, digo algo. El otro día yo subí un video y me puse Wendy. Wendy disfrutando. Eras tú. Y luego tuve que poner que pase la pendeja. Que puso que Wendy. Haciendo las mismas cosas de COVID. Ahorita que terminó. Dicen que qué rico se ve el agua. Sí, voy a terminar. Dice que Kimberly, ¿dónde compró su traje de baño? Saludos, Kim. Diana, fue un obsequio de Diana Escalante, la chica de la plaza. Ay, cállate, que lo compré bien caro en Liverpool. ¿Sí? Sí, claro. Es de Liverpool. Y pa' que chingo le quitaba la etiqueta. Me voy a bañar con esta en mi casa. La todos los días tú en traje de baño. Ay, no, pero si me baño en los baños de abajo, tiene que ser con botas. Pues. Estoy con la normal baño de mi mamá. ¿A poco ya se tiene? Sí, bueno. Saludos hasta Cancún, Tony. Háganse una trenza bien mamalona. Me está diciendo Carito que va a hacer pipí. ¡Ay, no! Te... ¡Ey, no! Voy a hacer pipí sin nieto. Y está bien azul alrededor de mí. Ay, azul, perra, hace tener sangre así como la reina Isabel. ¿A poco ya tiene sangre azul? Sí, así se les dice, ¿verdad que si Diana sí tiene sangre azul? Sí. A ver, hermana. La princesa Lady Lee. Bueno, que no fui Lady Lee. Ni de la gloria. No quiero ser princesa. Mucho. Pensando que la voy a usar. Me encanta porque cuando me encanta, como por ejemplo, cuando anda con como amiguitos guapitos y luego los cabrones se meten así. Y bueno, le pasó al billeso así. Ay, ya ves que pues está chistoso, muy bonito. El cabrón así andaba en Alberquín. No se le salió un moco, Jota. Entonces ya hay como que dices, ay, a todos nos pasa, ¿verdad? Que si sí. Imagínate a ti cómo te sale el moco como un gorila. Haces gel. A ver, toda una población. Ay, espérame, ya me la doblaste. No. Ay, no, Jota, no te enojes, estamos bromeando. Gracias, Martínez Brenda. Ya me salió sangre. Dice que te sumerjas, que no, porque te vas a enfermar. A ver. Ay, ¿qué te salió? No. Ah, no. Es la pintura de la boca. Ay, ridícula. Ay, qué tonta. ¿A poco dijiste? ¿A poco ya me bajó? Sí, para evitar eso. Ayer traía una toalla encima en la fiesta yo y la traía en mi bolsa. Pero le decía, Jota, sácame de ahí mi labial. Y decían, ay, Jota, ¿para qué traes una toalla? Ay, no me... Me estáis gripando, dije, estáis gripando. No soportan las gotas. Ayer andábamos en una cita donde había muchos chavos vestidos de mujer. Ay, sí, bastante de pero pelo nosotros como chavate, pero sexuales. Oye, yo estoy más para adentro, que yo me siento como que me salgo. No, vamos a hacernos para allá. El dedo, sí. Y la la. Y ella baila. Así. Vámonos. Me las miras dos. Siento, Carla. Es que también
Ay, hermana, quítate el pelo, aquí te ves barbona. Y luego me la quito y decía, ay, no me compóntelo. Qué envidia, saludos. Oigan, pues todos dicen que qué bonitos sus trajes y que el amarillo y que el rosa. El que salía con esta. El de la primera comunión. No, el niño que salía con pijama y botas ahí por la casa con el que era. Veamos, chiquilla, un desmadre. Nosotras teníamos, yo tenía como unos 2 o 13. Ay, no. Ay. Ese chiquillo me hace a mí mis noches. Ay, no. Ponchito. Ponchito, si no necesito todos los tipos. ¿Y quién va a ir? ¿Todavía no podemos dar la exclusiva? No, le voy a hablar ahorita. Ah, ok. Pero empieza, su nombre tiene 5 letras. Ajá. El hotel. El hotel. El nombre de quien la va a acompañar tiene 5 letras. ¡Ay! ¡Un pescado! ¡Y a un pez vibrado! Yeli, tú sí sabes. Y me desdoblaste la uña. Ah, ¿para qué gritas? Es que me asustó. Ay, ¿qué pasó? El de Los Cabos, nada más tenemos 4 habitaciones. Ya nada más quedan 4. Y cuesta 8,200. Y vamos a tener uno a... El que te acabo de decir. El de Vallarta. El de Vallarta. Al río de Vallarta. No, no va a ir Villa, no va a ir Villa. No, mames, ya me asustó. Estaba bien grande. Ese sí, pues sabes que estaba bien gigante. No, pero se fue para allá porque te. Es que cuando te escuchó gritar se fue en chica. ¿A poco sí? Sí. Mira, yo ya aquí en la orilla y hincada, mira. Yo ya era un. Según tú nadando, Jota, pero hincada ya sí. ¿Cómo está nadando? Estoy nadando, Jota. Nadaremos, nadaremos. Ay, hermana, ya me dio como. Como que vamos a comer. Vamos a comer. No, yo sí quiero. A ver, nádale. No, pues bajito, no, no, oye, va a estar como... Nádale, nádale, nádale. Como Kiko. Ay, cabrón, si no sé nadar yo. Pues estamos en lo más bajito. Bueno, vamos a ir a comer. Antes de eso voy a tomarle una sesión de fotos a mis amigas aquí en la playa, la cual estaremos vendiendo a 5 pesos la foto. Para quedarnos más días. Y... ¡Ay, y la otra piedra!